escudo excelente, su niña. El buen oficio de Gunnar nunca defrauda. Y en nombre del clan del Cuervo. Un escudo impresionante. Está bien, pero necesita un toque majestuoso, algo especial para tu padre. Propongo ponerle una insignia para adornarlo. Necesitamos a un artesano. ¿Hay alguno en la aldea? Conozco a alguien. Un artesano exiliado que vive en una cueva al noreste de Henthorn. No me importaría acompañarte, pero tengo que ir a por Isbjorn. ¿Isbjorn? ¿La lanza de tu padre? ¿La que usó en Nokerthorpe? La perdió hace varios inviernos tratando de cazar a un oso. Alcanzó al animal, pero acabó huyendo con la lanza prendida al cuerpo. ¿Y después de tanto tiempo esperas encontrarla y presentarte con ella en la pira? Siendo optimistas, las posibilidades son escasas. Descuida, tengo intuición para estas cosas. Tú encuentra al exiliado para que vea tu escudo. Ve a la caverna, Eivor. Isbjorn me está esperando en otro lado. Echa un vistazo, Sinin. Debe de ser la cueva que mencionó Billy. ¿Quién viviría aquí? Este exiliado debe de disfrutar de la soledad. ¿Quién viviría aquí si no? Thank you.
Qué complicado es dar contigo. El Jarl Hemin ha muerto. Me han dicho que eres un maestro artesano. Quería inscribir este escudo para conmemorar la vida y la muerte del Jarl Hemin. Las piedras. El Jarl Hemin tenía un pulso y un corazón firmes. ¿Dirías que tú también? Estarlo en estos tiempos. El del Jarl Hemin jamás se aceleró. Sí, el corazón de Hemin era tan firme como grande. Todavía no me has respondido. ¿Me ayudarás con el escudo? ¿Quieres recordarlo? Por su coraje sin igual en el campo de batalla. Ah, Gungnir, pues. La lanza inmaculada de Odín, símbolo de poder. ¿Es esta tu elección? Sí, mi decisión es esta. Empezaré. ¿Cómo acabaste en este sitio? El destino. Me condenaron a muerte. Injustamente, creo. Pero había muerto un hombre. El Jarl Hemin quería que viviese. Pero los aldeanos... no. Mi vista y el exilio. Ese fue nuestro acuerdo. Gracias por esto. ¿Lo va a suceder, su hijo? Eso lo decidirá Billy. Billy no pinta nada. El destino decide por él. El Aldin es mañana. Y hay que elegir un Jarl. Debería hablar con su Nidia de este asunto.
¿Has hablado con la Volva? ¿Y han sido contestadas tus preguntas? Algunas preguntas han sido contestadas, otras debo contestarlas yo. ¿Crees que podríamos acoger a Billy en nuestro asentamiento? Ha expresado su deseo de vivir y trabajar con nosotros. No será Jarl del Condado antes de que acabe el día. Eso está por ver. Algunos prefieren que sea Trigby quien ocupe el cargo. Eivor, Trigby no tiene intención de liderar. Se siente obligado a acompañar a su señor a la muerte. Ni hablar. Mi padre jamás consentiría tal estupidez. A mi edad, ¿cómo si no puedo honrar a mi Jarl? Este país no es para mí. El futuro es tuyo, Billy. Las llamas de esta pira arderán por mi padre. Debes vivir. Te prohíbo que lo sigas en la muerte. No voy a dejar que te sacrifiques. ¿Me lo prohíbes como amigo, Billy? ¿O como nuestro nuevo Jarl? Como alguien que intenta hacerte entrar en razón. Billy y Trigby. Cada uno lleva una de las botas de Hemming y ninguno quiere calzarse la otra. Necesita el mundo a hombres tan inútiles y dubitativos. ¿Por qué no aprovechas la ocasión para adueñarte del condado? Este no es mi lugar. Tu lugar es cualquiera en el que reposes la cabeza, cualquier colina que asciendas, cualquier plata de la que te apropies. No te pongas límites. Nottinghamshire merece un líder digno de admiración, en el que el pueblo pueda confiar. Billy es muy querido y quiere al pueblo, pero no desea ser su líder. Podría aprender, pero ¿tiene intención de hacerlo? Y Trigby es firme, sabio y fiel al legado del Jarl Hemming. Diría que hasta lo lleva al extremo. Pero es mayor y ha perdido la ilusión por vivir. No es inspirador. ¡No! ¡No lo consentiré! No te estoy pidiendo permiso. Tan solo pido que me perdones. ¡Por los dioses, Eivor! No dejes que este insensato se quite la vida. Trigby, piensa bien lo que haces. Las consecuencias serían devastadoras. El condado sufrirá mucho sin ti. Pero ya no me queda nadie.
La razón de mi vida yace muerta en esa pira. Eso no es cierto. Cuando el pueblo esperaba una decisión de mi padre, todos sabían que acudía a ti en busca de consejo. El Jarl Hemin era mi pilar. Yo lo aconsejaba, pero él tomaba las decisiones. Si Hemin estuviese aquí, ¿no te diría que pusieses tu sabiduría a disposición del bien común? ¿Y prometiste servir al Jarl Hemin hasta la muerte o servir su legado en vida? Permaneceré aquí. Él es sabia, Eivor. Más de lo que imaginaba. ¡Eivor! ¿Ah? ¡Su Nidia! Hemos visto a unos pictos escondidos entre los matorrales. Billy ha ido a por ellos. ¡Polo culo! Tendría que haberme avisado. Dime por dónde se ha ido. ¡Despertemos a los demás! ¡Los pictos acechan en la oscuridad! Yo sola puedo con ellos. Dime dónde. No están muy lejos, te indico. Su rabia lo ha consumido, Eivor. Tanta ira y tanta tristeza han terminado por cristalizar. Paloculo nunca fue capaz de modular sus emociones. Esto se veía venir. Tendría que haberle prestado más atención. No te mortifiques, Drenger. Siempre me tuvo para cubrirle las espaldas, de pequeños y ahora también. Si este desatino es lo que necesita para deshacerse de la enfermedad que lo ciega, me aseguraré por lo menos de que no se haga daño. Gracias a Odín, la poderosa Matalobos es su sombra. Son las cosas que se hacen por la familia, Sunipia. Sin preguntar, habría hecho lo mismo por ti, por cualquiera del clan del Cuervo. Ya lo sabemos, Drenger. Por eso te somos leales. Aquí, Eivor, es donde Billy vio al explorador muerto y cargó a continuación contra el enemigo ante sí. Yo volveré a Henthorpe para asegurarme de que nuestros cuervos siguen alerta. Vuelve de una pieza, Drenger. Me atacarán en cuanto me vean. Sé mis ojos, Sinin. Tranquilo, Billy. Se han ido. Ya está. He visto a gallos pelear con más ganas. Aunque no lo creas, yo también. ¿Eso ha sido un trueno? Son pasos. Tenemos que irnos. Sígueme. ¡Rápido!
¡No! ¡No! ¡Es un cuero nuevo! Guárdate la poesía para cuando lleguemos allí con vida, palo culo. Necesito coger un poco de aire. ¡Oh, por el martillo de Thor! Esto me altera la sangre. Salvaje y temerario como nuestras primeras batallas juntos. ¿Recuerdas la isla al norte de Stavanger? Sí. Kjotve el Cruel entrenó allí a sus berserkers. Esos idiotas echaban espuma por la boca. Los provocábamos desde lo alto de los árboles. ¿Y te acuerdas del borracho que iba desnudo? Se le heló la verga mientras nos buscaba. Y luego se revolcaba en un ventisquero. Te alegró recibir noticias de mí. Me preguntaba en qué lío andarías metido. Pero sonreí al oír tu nombre. No sabías si habías seguido los pasos de tu padre y estabas al frente del clan. Pues ya lo sabes. Antes seguiría los pasos de un troll y dejaría el clan en tus manos. Eso no es lo que quiero. Cuando mi padre fue nombrado Jarl, no contó con la ayuda de nadie y salió adelante. Pero yo no soy mi padre. Solo quiero vagar de un sitio a otro. ¿Crees que a Sleipnir le gustaría estar amarrado en un establo, por muy glorioso que fuese? ¿A qué ha venido eso? Tienes amigos, Billy. ¿Y qué me dices de Trigby? ¿Y yo? ¿Y tu clan? Ya, eso ya lo sé. No puedes vagar eternamente. Tenlo en cuenta. Estás rodeado de gente que te quiere. Y eso no va a cambiar, a no ser que tú te distancies. Es cierto. Es cierto todo lo que dices. Lo entiendo. Cara troll, palo culo. ¿Un pollo Draugr? ¿Algo así es posible? No creo que eso exista siquiera. Y boda también. Un agua con la esencia del fuego. No te miento.
Billy, al margen de lo de tu padre, esto me ha gustado. Me he divertido. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si el Mar del Norte no nos hubiese separado cuando éramos tan jóvenes? Las aventuras que habríamos vivido. Los saqueos, las batallas, la gloria. Incluso pienso qué relación podríamos haber tenido. No, nunca me planteo esas cosas de nuestro pasado. Si lo hiciese, me costaría más avanzar. Y debo seguir avanzando. Me voy a dormir. Mañana será un largo día. ¿Te vas? Oh, tengo tantas cosas en la cabeza que no he pegado ojo. El funeral, los Thanks. Es mejor que me vaya. Lo entiendo. Nos vemos allí. Billy, ya se ha ido. Estará preparándose para el funeral. ¿Sobrevivirá tu agua divina a estas llamas? Desde luego. Y si el Jarl Hemin así lo desea, nuestro dios está dispuesto a acogerlo en el reino del cielo. Hay muchos daneses y muchos nórdicos. Es la despedida que Hemin se merece. Veo que ya no te asedian los pollos. Arroja esos dragones al fuego con el gran Jarl. Nos los zamparemos juntos. Los preparativos del funeral progresan adecuadamente. Ten paciencia, Jarl Hemin. Pronto emprenderás tu último viaje. Apenas te he reconocido fuera de tu cueva. Lamento no poder volver a ver a mi Jarl. Le has hecho un gran favor al venir aquí. Ahora hazle otro. Tómate un trago. O 10 más. Solum modo in paradiso. Pax eterna. Marcos, dime, ¿qué obsequio funerario le brindaste finalmente a tu Jarl? Algo de boda sobrevivió al fuego. Hemin no pasará frío en el salón de Odín. Como no tenga cuidado, ese boda reducirá el Valhalla a cenizas. Eivor, volvemos a vernos. Hermanos, Halfdan, me alegro de verte. Aunque ojalá el motivo de nuestra reunión fuese uno más alegre. Tu camino ha sido largo. Tuviste que conocerlo muy bien. No tanto como me hubiese gustado.
pero era un gran guerrero y un hombre honesto, uno de fiar. Y yo confío en muy pocos. ¡Por el Jarl Hemming! ¡Skald! Eso. ¡Skald! Jamás había visto tu rostro en el clan de Hemming. ¿De dónde eres? Vengo en nombre de Halfdan de Northumbria, hijo de Ragnar, para entregar un obsequio al difunto Jarl Hemming. Estos hombres son tan buenos bebedores como guerreros. Halfdan estará satisfecho. Jor, viejo amigo, me alegra verte aquí. ¿También ha venido Liufpina? Uno de los dos tenía que quedarse en York. Le gustaría estar aquí, pero las obligaciones no descansan. Jamás. Ahora solo el Jarl Hemming tiene ese privilegio. ¿Has visto lo que debes hacer? Sí, más que suficiente. ¿Has visto lo que debes hacer? Sí, más que suficiente. Padre emprende su último viaje. Que el viento sople a su favor. Los nobles ya han ofrecido sus obsequios para el funeral. Solo faltas tú. Ofrece lo que hayas traído y comenzará la ceremonia. Aquí lo tengo. Un escudo con la runa de Gungnir, la poderosa lanza de Odín, para que rija la puntería de este gran hombre. Eterna sea tu fuerza guerrera, Hemming. Impregnado de rocío de batalla, lucha hasta que el lobo del cielo engulla el sol. Permanece a mi lado. Habla con el corazón, hijo de Hemming. Hoy lloramos la muerte del Jarl Hemming de Nottinghamshire. Mi padre. Nuestro padre. Se erguía imponente cual torre. Su fuerza, temida y admirada, se ha ido. Pero juntos somos la prueba de su grandeza. En vosotros veo lo que él era. Su amor por la batalla, por la paz, por la sabiduría, la pena y la alegría. Su generosidad, su espíritu, su vida y su amor por la bebida. ¡Dioses, cómo le gustaba! Somos todo eso, porque lo hemos heredado de él. Padre, seremos para nuestros hijos lo que tú has sido para nosotros. Y cuando estén listos, iremos contigo.
Dale una buena despedida. Sunivia, ve a Hemthorpe y prepara la casa comunal para el Aldin. El próximo Jarl pronto ocupará su lugar. Bebe como debería el gran Jarl. ¿Alzamos las copas? Ganará el que... Bebe como debería el gran Jarl. ¿Le han dado una buena despedida a su Jarl? Sin duda. Nadie bebe con tanto ahínco como el clan de Hemin. Debemos nombrar a un sucesor antes de que la borrachera y el cansancio nos hagan olvidar incluso nuestros nombres. Estoy de acuerdo. Llama a los asistentes. El Aldin comenzará en breve. Pareces distraído. Abatido por la pena. Ahogado en hidromiel. Y paralizado por saber que yo me interpongo entre él y el título de Jarl. Siempre os habéis apoyado. Ahora alguien debe dar un paso al frente. Mi padre nos enseñó a luchar juntos porque confiaba en tu visión. Así pues, dime qué ves. Incluso estando borracho, veo a un hombre lleno de pasión, vigor y amor por su pueblo. Veo a un Jarl. Esta carga se te hará más ligera. Ocupa el lugar de tu padre y haz lo tuyo. Eso haré. Bien, ahora anúncialo, paloculo. Pueblo de Hemthorpe,
de Oakerthorpe, de Nottingham. Hoy presto juramento. Seré vuestro jarl, igual que lo fue mi padre. Fue un héroe, no por ser quien era, sino por el pueblo al que lideró. Con Trigby y con vosotros a mi lado, la gloria nos aguarda. Ya has aprendido que la gente prefiere los discursos cortos a los largos, Jarl Billy. Me llevará un tiempo acordarme de ese título. Mi padre nunca prestó un juramento formal con tu clan. No hacía falta, ya que sois familia. Que se sepa que, a partir de este día, los clanes de Heming y del Cuervo son aliados declarados. ¿Aceptas? Acepto. Bueno. Sé justo, sé bondadoso. Y acude a nosotros siempre, palo culo. Eso, desde luego. ¿Es que eres cautar sin que veo de nada en el sistema? Ah, nos pregunto, Pierre, si ha robado. Ya, pero con gente más llega. Randy tiene que saber esto. Va siendo hora de regresar al asentamiento. Gracias por lo que has hecho, Eivor. En mi mente, en esta versión de mi vida en la que soy Jarl, el miedo a la decepción y a sentirme atrapado se cernía como una nube. Pero verte como una líder por derecho propio me ha inspirado a comportarme como tal. Hasta pronto, amiga mía. ¿Qué ves, vieja amiga?